Si eres una persona normal, seguramente formas parte de ese 90% de la población que en alguna ocasión ha eliminado algún archivo por error. Y si ya te has encontrado en esa situación, seguramente que ya sabrás el dolor y el estrés que provoca el simplemente, digamos, ver tus archivos, cómo se eliminan y cómo se van para siempre. Afortunadamente, a día de hoy existen algunas soluciones para estos problemas. Digamos que pues podrías tener tú tus medidas preventivas, como tener archivos de respaldo o alguna carpeta, un disco duro en donde puedas respaldar tus archivos. Sin embargo, si digamos no tienes estas precauciones, como la mayoría de personas, y ya eliminaste tus archivos así que los necesitas de vuelta, también afortunadamente existe lo que es una solución a través de un programa que es del que te voy a hablar el día de hoy. Y ese programa es de la empresa de Tenorshare, que es una de mis empresas favoritas de software para lo que es Windows y Mac. Y en este caso el programa en concreto es Tenorshare Windows for Dig. Bueno, más concretamente es Tenorshare for Dig. Lo que pasa es que esta versión es para Windows, evidentemente, la que les estoy mostrando el día de hoy. Y como pueden ver, aquí ya está abriendo lo que es el programa. Y como pueden apreciar, tiene una interfaz muy bonita y muy fácil de entender. En este caso he preparado una carpeta con algunos archivos aquí en una memoria USB, que aquí ya lo pueden estar apreciando. En este caso tenemos carpeta de prueba, que fue pues la que hice para ver que el software realmente funcionara. Y en este caso aquí al lado tenemos esta carpeta que seguramente a más de algunos de nosotros nos ha, digamos, ocurrido que tenemos un trabajo muy importante que entregar y que pues desafortunadamente por alguna razón u otra la eliminamos. Y como algunos ya sabrán, y si no lo saben, pues si borramos archivos de una memoria USB, no se van a la papelera de reciclaje de Windows, sino que se eliminan de forma definitiva. Así que aquí tengo esta carpeta que, digamos, está simulando como si fuera a entregar uno de mis trabajos importantes, por ejemplo, un proyecto de la universidad. Y en este caso, por ejemplo, le doy aquí, tengo mis archivos, tengo diferentes tipos de archivos, tengo un archivo MP3, tengo archivos pues de fotografía, tengo archivos de Photoshop, tengo una imagen, un archivo RAW, tengo también aquí un video, un archivo de Word y un PDF, que en este caso, como pueden ver aquí ahora en este momento, todos los archivos pues están funcionales. En este caso aquí tengo que abrirlo con Word porque no funciona la extensión. Aquí lo tenemos, está abierto, está funcional. En este caso aquí vamos a bajar lo que es el volumen para que no se reproduzca lo que es el sonido. Como pueden ver, aquí está este video, que es uno de los más recientes del canal. Tenemos el archivo en formato RAW, tenemos el archivo de Photoshop, que es este wallpaper que hice de Rengoku, y finalmente tenemos una canción aquí de Artlist, que es el servicio que tengo contratado para la música. Y pues de hecho aquí en la página web nos encontramos con diferente información de lo que podemos recuperar. Podemos recuperar, pues aquí nos dicen archivos eliminados, un disco que sea formateado, datos de una partición perdida, y como pueden ver pues el programa es muy completo, más de 1000 tipos de datos que se pueden recuperar, y aquí nos categoriza entre fotografías, videos, audios, documentos de oficina o a lo mejor email y otros tipos de archivo, y en general pues digamos otro tipo de archivos en general, pero yo creo que los más comunes pues se encuentran aquí en fotografías, videos, audios y documentos de oficina. Y pues una de las ventajas también que tiene este programa es que no solo te permite recuperar archivos de tu computadora, sino que también de discos externos, como lo vamos a ver en este momento, a través de una memoria USB. Así que pues en este caso vamos a regresar aquí a lo que es la carpeta de mi memoria USB. Como pueden ver, ahí están todos los archivos, es esta carpeta. Y pues digamos que por accidente yo voy a borrar algún otro archivo, se me va la onda, y pues termino borrando esta carpeta, que como pueden ver nos dice que se van a eliminar los archivos de forma permanente. Así que digamos que pues entro en un lapso en el que no sé qué estoy haciendo, la elimino, y pues como pueden ver ya se eliminó por completo esta carpeta. No puedo recuperarla ya que pues en la papelera de reciclaje no va a estar. Como bien nos dijo Windows, esta carpeta ya se eliminó de forma permanente. Es ahí donde entra el software de Tenorshare, que en este caso nos permite colocar, por ejemplo, pues lo que es una dirección en específico. Nos salen aquí lo que son todos los discos que tenemos nosotros. En este caso yo aquí tengo dos SSDs y dos HDDs. En este caso pues tengo una partición y por eso ven ahí tantos discos disponibles. Pero de igual manera tienen aquí lo que es la posibilidad de utilizar ubicaciones comunes, como lo es el escritorio, la papelera de reciclaje, o seleccionar a lo mejor una carpeta en concreto para que no se tarde demasiado haciendo la búsqueda. Y eso es algo importante, ya que dependiendo de los archivos que tú tengas en la dirección en la que vas a buscar los archivos, pues puede que se tarde un poquito más o menos. Así que por ejemplo yo en mi memoria USB, que no tengo prácticamente demasiados archivos, no se va a tardar mucho en encontrar lo que es la información. Pero por ejemplo en un disco duro, pues ya puede que a lo mejor sí le tome algo más de tiempo. Así que por ejemplo aquí yo le voy a dar donde dice seleccionar carpeta,
En este caso me voy a dirigir acá, voy a copiar lo que es la ruta y aquí la voy a pegar en la parte de abajo. Le doy donde dice empezar y después aquí puedo seleccionar o filtrar cuáles son los archivos que yo quiero que me recupere. Entonces también aquí, si tú ya sabes qué archivo en específico quieres recuperar, por ejemplo, si sabes que es una fotografía, simplemente lo vas a seleccionar para que el proceso sea más rápido. En mi caso, por ejemplo, vamos a poner en este momento únicamente fotografías. Le voy a dar en escanear y aquí está haciendo su trabajo. Como pueden ver en la parte de arriba, me sale que se va a tardar aproximadamente unos 3 minutos más o menos, como les digo. Dependiendo del disco en el que ustedes estén analizando, puede que se tarde más. Aquí ya me salió esta carpeta, después me sale que hay una carpeta dentro, la carpeta de archivos. Y aquí, como pueden estar apreciando, me salen lo que son las imágenes o, bueno, pues sí, las imágenes que filtré yo en específico para que las pueda ver. Simplemente vamos a hacer un doble clic en estas imágenes y en este caso acá me abrió en otro monitor. Pero aquí tenemos lo que es la fotografía de Rengoku, que como pueden ver está en JPG. Después tenemos el archivo que es un RAW de esta foto de un pájaro que tengo por aquí. Y pues como pueden ver, abre con total normalidad. Así que esa es una de las ventajas que ustedes pueden filtrar por los diferentes tipos de archivos para que no se haga el proceso demasiado tedioso. Así que en este caso voy a seleccionar todo que me filtre, pues básicamente cualquier tipo de archivo para que yo lo pueda recuperar. Vamos a seleccionar únicamente estas opciones. Creo que aquí entran todos los archivos que yo tenía por ahí. Le vamos a dar donde dice escanear archivos seleccionados y va a empezar a hacer, digamos, su magia el programa. Y otra de las cosas que tenemos por aquí es la vista de archivos para ir filtrando de forma, digamos, independiente cada uno de los formatos que tenemos en nuestro disco. Así que en este caso yo voy a regresar a la vista de árbol, archivos eliminados. Este es el trabajo más importante de mi vida. Y aquí tenemos lo que son, pues básicamente los archivos que me ha eliminado. No sé por qué aquí se repitió tanto esta canción, pero por ejemplo vamos a abrir lo que es este documento de Word. Como pueden estar viendo, me abrió con total normalidad. Puedo regresar, por ejemplo, aquí al wallpaper que tenía de Rengoku. Y en este caso, este no me abrió. Supongo que es porque genera como diferentes variantes. Que en este caso no sé por qué me están saliendo varios duplicados. Pero como pueden ver, en este caso este sí me está funcionando de forma adecuada. Voy a regresarme, por ejemplo, aquí a este PDF. Y pues, en este caso este no me está funcionando. Quiero suponer que el de abajo es el correcto. Que como les digo, aquí está. En este caso, pues, nos genera aquí, en este caso en particular, no me había pasado, pero ahora me está pasando evidentemente, que es cuando estoy grabando. Nos van a salir diferentes opciones. Simplemente es que tú veas cuál es la que te funciona. Y pues, por ejemplo, yo vi que esta me funciona. Este archivo RAW también me funciona. Este PSD también me funciona. Este JPG también me funciona. Y pues yo voy a seleccionar lo que quiero recuperar, le doy aquí y después te va a preguntar dónde es que quieres guardar tus archivos. Entonces te recomendaría que lo guardes a lo mejor en un SSD externo, en otra memoria USB y que tengas, digamos, pues ahí tu respaldo. Así que como pueden ver es muy sencillo, por ejemplo lo puedo guardar en el escritorio, que en ciertas ocasiones no te deja guardarlos en algunos discos, ya que sobre todo si es lo quieres guardar en el mismo disco de donde borraste la información, pues no te va a dejar. Entonces en este caso yo aquí le di, vamos a buscar lo que son los archivos, que nos hace muchas carpetas, y aquí tenemos toda la información como pueden estar apreciando. Y pues también aquí lo único que nos faltaba por probar es lo que es el video. Lo voy a recuperar porque en este caso me dice que no se puede previsualizar, ya que es un archivo grande. Si no estoy mal, ese video pesaba como unos 500 megabytes, así que vamos a hacer la prueba para que veamos si es que de verdad funciona también con videos. Y como pueden ver, aquí ya me dejó lo que es el video. Lo voy a abrir y se reproduce con total normalidad. Así que este software de verdad nos funciona, nos sirve para poder recuperar, pues como ya vieron, prácticamente cualquier tipo de archivo. Así que con eso concluimos el video del día de hoy, que espero les haya gustado y les haya servido. En este caso el enlace al programa lo van a tener en la descripción para que vayan y lo chequen, y de igual manera van a tener un código de descuento del 30% para que les salga lo que es la versión completa que les permita recuperar los archivos, pues para que les salga un poquito más económica. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo en solo a todos y adiós.